Minuto de noticias. Prisión preventiva para tres policías porteños implicados en el asesinato de Lucas González. Kicillof anunció el pase libre con vacuna para eventos masivos en la provincia. Autorizan al primer componente de Sputnik V como monodosis. El gobierno envía un proyecto para ampliar el Consejo de la Magistratura. Tras el quiebre del bloque radical, Macri, Larreta y Bullrich se reunieron de urgencia en el Yacht Club de Olivos. El empleo privado sumó 19.600 puestos en septiembre y lleva 11 meses de crecimiento. Comenzó el juicio a 19 policías santafesinos por la muerte del joven Franco Casco. Periodistas Argentinas recoge denuncias contra Antonio Laje y pide el fin de la violencia laboral. Estados Unidos anunció un boicot oficial a los Juegos Olímpicos de Invierno en China. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes.